La noche de Teotihuacán se llenó de luz, más de 1500 globos fueron lanzados al cielo durante el Festival Globos de Cantoya 2018. Es un festival que ya llevamos haciendo tres años y a la gente le gusta mucho. Estos globos representan, además de una unión familiar, la elevación de un globo tiene un simbolismo, se le da un recuerdo, se le da un momento de tu vida, lo elevas y lo dejas ir. Al primer festival fueron mil personas, el segundo mil quinientos mil ochocientos, ahorita estamos alrededor de las tres mil, señaló el organizador Edgar Guerrero, es hermoso. Nunca habías visto algo parecido en vivo, dijo una visitante. La verdad, muy bonito, comentó otro, me encanta, es la primera vez que venimos con la familia. Es como disfrutar el momento, es algo tan bonito y tan frágil y tan breve que la verdad es que se disfruta mucho, destacó otra de las asistentes. El festival comenzó por la tarde, más de mil personas acudieron a los talleres para elaborar su propio globo de cantoya, que la persona interactúe con el material. La magia es por la noche cuando se despega. Les enseñamos a hacerlo parte por parte cómo se pega, cómo se coloca la velita y la cera para que vuele, es como una ilusión de ver cómo se va alejando y se va al cielo, describió Galia Sánchez, encargada del taller de elaboración de globos. Es la primera vez, estoy muy contenta, vengo con toda mi familia. Dicen que con cada globo va un deseo, y el mío es ver a mi familia siempre unida, agregó Alejandra Cardona, asistente al festival. Hubo música, un espectáculo prehispánico y campamento. Es una energía espectacular, es ver estrellas, ver sueños, ver momentos, recuerdos o pensamientos, irse, irse y solamente quedarte con un buen recuerdo. Nos ha pasado que las señoras lloran de lo bonito que se ven, concluyó el organizador Edgar Guerrero. La finalidad del evento es reunir a las familias en estas vacaciones de verano e incentivar el uso de globos de cantoya, una artesanía elaborada en el municipio de Teotihuacán, Estado de México. Descubren vestigios de caserío Teotihuacano en Chapultepec con información de Elizabeth Mabelca.